Y hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo solucionar el problema de cuando el comando de ifconfig no nos funciona. Y bueno, antes que nada, pues estamos en Linux Mint, pero este tutorial va a ser válido para Debian, Ubuntu y todas las derivadas como Linux Mint, Sorin, Elementary, la que ustedes quieran, ¿no? Pues bueno, un poquito de contexto. Anteriormente, pues en el Linux de la Edad de Piedra, se utilizaba el comando de iproot2. Ajá. Este era el que ahí, pues la gente que es dinosaurio, pues se va a acordar, ¿no? Pero en equipos modernos, pues utilizamos el comando de ifconfig. Ahora, para que se pueda utilizar, necesitamos lo que son las net tools o herramientas de red, ¿no? Entonces le damos sudo apt update primero, colocas tu contraseña, verificas que tus repositorios te funcionen, si hay instalaciones pendientes las instalas, y ahora sí, sudo apt espacio install, y le vamos a poner net-tools. Ajá. Y pues bueno, ahí si te pregunta le dices que sí, y de seguido de esto, ya cuando tú coloques el comando de ifconfig, ya te lo va a respetar. ¿Esto para qué sirve? Pues bueno, sirve para revisar tu dirección IP local, ¿no? Aquí incluso lo menciona. Y dependiendo de tu conexión, ¿no? Por ejemplo, aquí la que yo tengo utilizando es esta, ¿no? Suponiendo que tú te la quisieras aprender, ifconfig seguido de la red o el nombre de tu tarjeta. Y pues ahí directamente la consultas. ¿Por qué yo menciono esto? Porque se va a dar la situación donde tú a lo mejor tengas una laptop y tengas una antena externa, ¿no? Una como esta, es una antena Wi-Fi por aparte. Y en esos casos, pues bueno, se van a estar enumerando. Por ejemplo, puede que tu interfaz de red principal sea WLAN 0 y la antena Wi-Fi externa sea WLAN 1, y a lo mejor, no sé, le conectas otra antena WLAN 2, ¿no? Dependiendo de cómo te las organice. Generalmente la que dice ETH 0 o una de estas es la que corresponde también al Ethernet, ¿no? Esto lo menciono por si dicen, a ver, yo nada más tengo el Wi-Fi, ¿por qué me aparecen dos? Porque muy probablemente tú también tengas conectado el cable de Ethernet, ¿no? Y pues bueno, sería prácticamente todo. Espero que les haya gustado. Realmente es la carencia de características. Pero ¿por qué yo lo menciono? Porque esto sí es más repetitivo de lo que puede parecer. Sobre todo si ustedes están acostumbrados a lo que es un Debian Net Install, es decir, el que viene completamente vacío, a lo mejor por recomendación de alguien, tú lo instalaste, ¿no? Creyendo que consume menos. Pues sí, pero también gracias a eso va a carecer de características, ¿no? O en el caso de los Ubuntus, es cuando tú eliges la instalación minimal, ahí también se instala lo más básico, y cosas como estas que nos van a servir, como el tutorial anterior de Django, donde levantamos un servidor, le seteamos el puerto y demás, ocupamos mucho lo que son parte de las NetTools. Y pues bueno, también podemos colocar el comando de ifconfig-a por si no te da toda la información completa. Esa sería como una otra alternativa. Y bueno, también el típico --help. Aunque yo les recomendaría que también se vayan directamente a lo que es la página o el sitio oficial, porque ahí van a encontrar más información de cómo se utiliza el comando, ¿no? El ifconfig más seguido de la interfaz, ¿no? Y pues bueno, también aquí tenemos algunos filtros.
se pudiera combinar por ahí con, no sé, ¿cómo se llama? El Mac Changer. Yo he visto que lo combinan mucho con este. No nada más te va a servir para consultar, también para levantar interfaces. Por ejemplo, ifconfig up y suponiendo, ¿no? ETH0, ¿no? Entonces también te sirve para administrar, pues, tu red, ¿no? Por si a la post instalación sí te detecta el internet cableado o el Ethernet, pero tal vez el Wi-Fi no. Entonces allí ya te aseguras que lo tienes conectado, que está conectado USB, que el driver está instalado correctamente. ¿Qué es lo que te falta? Pues levantar la interfaz. Entonces, ahora suponiendo que esta antenita se llama WLAN 1, pues el comando sería ifconfig up WLAN 1 y después consultas ifconfig -a WLAN 1 y ya lo vas a tener disponible. Entonces, pero pues bueno, eso ya lo veríamos en videos como los de Kali y demás. Pues nada más, sería prácticamente todo. Realmente sirve más que otra cosa como una herramienta de consulta, o al menos en el uso del canal es lo que yo le doy. Y pues bueno, feliz día de muertos. Para aquellos que lo festejen, el día de ayer fue Halloween. Muchas felicidades al canal de Tu Linuxtuber, porque pues sí, ¿no? ya está más abandonado que nada. Entonces, pues nada más, muchas felicidades a todos. Pero nada más, aquellos que son de México, pues van a saber que se festeja por acá. Y si no, pues bueno, busquen Día de Muertos Ciudad de México y pues a lo mejor les sorprende algo por ahí. Pues nada más. Sería todo. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, sugerencia, comentario, pues lo dejan allá abajito. En cuanto pueda les respondo. Y pues nada más. Sería nada más como de rápido para resolver la duda. Pues nos vemos en el próximo video. Ahora sí, bye.